buenos días, bienvenidos a Agenda Sport, 7 y media de la mañana de este jueves 4 de abril de 2024. El sol que empieza a salir ahí en el fondo, se ve también al majestuoso Illimani y nosotros a los pies de ese nuestro volcán congelado. Saludamos a todo el país, saludamos a toda Bolivia en una nueva jornada de copas que tenemos el día de hoy. Una jornada que tiene muchas previas. Hoy debuta Bolívar en la Copa Libertadores. Hoy nos vamos a ir metiendo poco a poco en lo que va a ser también el debut de Copa Sudamericana de Always Ready y de Real Tomayapo. Tenemos bastante para ver el día de hoy en Agenda Sports. Tenemos bastante para ir repasando lo que nos ha dejado el Nacional Potosí, Boca Juniors. Vamos a seguir desplegados en Potosí con Daniel Robles, que sigue trabajando allá. Incansable. Bueno, una jornada intensa la que hemos tenido. Pero para meternos a hablar de esto, le voy a dar la bienvenida, como siempre, a mis compañeros Mario Eduardo Vargas y Jimena Bizaga. ¿Cómo están, chicos? Buen día. Hola, Beto. Hola, Jimena. Buenos días. Bien, muy bien. Algo de frío, ¿no? Sí, amaneció frío. En el camino. Pero, bueno, una semana con mucho fútbol que se pasa volando. Que mañana también tenemos actividad, el fin de semana, así que muy metidos en eso. No paramos, no paramos. Sí. Empezaron las copas y es un ritmo que no nos deja, no nos deja ni una pausa, ¿no? Sí, chicos, muy buenos días y a toda la gente que nos está viendo desde la señal de Tigo Sports. Bueno, ayer ya debutó Nacional Potosí y hoy tocan tres debuts, el de Bolívar, el de Always y el de Real Tomayapo, así que vamos a estar muy metidos en ese tema. Va a estar bonita la jornada. En las previas. Más a las 20 juega Bolívar y a las 22 son los otros dos partidos, ¿no? Así que va a estar linda la jornada. Y atención, porque hay una baja de último momento en Bolívar, que ya la vamos a ver más adelante cuando repasemos la alineación. Y todavía hay una duda de quién va a reemplazarlo, me parece, por ahí. Sí. Así que vamos a ir manejando las alineaciones en un ratito más. Nos vamos a meter en eso, pero vayamos a ver cómo amanece en nuestras ciudades. Hoy sí que tenemos muchísimo material, así que nos movemos rapidito. La ciudad de La Paz amanece con sol, a pesar de que hace frío, como dice Mario. Pero hay solcito, va a ir calentando, me parece, el clima hoy. La máxima hoy en La Paz será de 17 grados. Estamos con una mínima de 7. Estamos actualmente con 9 grados y estará mayormente nublado. A mí me hizo frío, la verdad. No les voy a mentir esta mañana. Sí, sí, está haciendo frío en la ciudad de La Paz. Y que abrigaditos para empezar la jornada. Ya lo saben, ustedes pueden salir de su casa, apagan la tele y ponen en el celu que estamos en Facebook y en YouTube, como siempre. Así amanece la ciudad de Santa Cruz. También veamos la ciudad de Los Anillos, cómo amanece el día de hoy. En Santa Cruz la máxima será de 33 grados, una mínima de 23, están actualmente con 25 grados y estará mayormente nublado. Ahí está entonces cómo está el clima en nuestras capitales, en La Paz y en Santa Cruz. Eso es lo que tenemos el día de hoy con respecto al clima en nuestras ciudades, pero les decíamos una jornada con mucho fútbol. Y como siempre nos vamos a ir metiendo poco a poco a calentar la previa de los partidos y tenemos una pregunta para todos ustedes. La pregunta del día tiene que ver con uno de los debuts, el debut de Bolívar en la Copa. ¿Cómo le irá Bolívar en su partido contra Palestino? ¿Va a ganar, va a perder o va a empatar? Pueden reaccionar en la publicación de Facebook de Tigo Sports Bolivia y dejarnos un comentario para que lo podamos ver al finalizar el programa, tanto en la publicación como en las transmisiones en vivo en Facebook y en YouTube. Chicos, ¿cuáles son sus pronósticos? Bueno, hoy Bolívar comienza de visitante, a diferencia de lo que pasó con el Tigre, pero creo que este Bolívar de local o de visitante ha demostrado que puede ser un equipo competitivo. Ojo que juega con un equipo que está tercero en el fútbol chileno, apenas han pasado 6 fechas, es cierto, pero es un equipo que también viene con lo suyo. Creo que va a ser un buen partido de la Academia. Voy a ser un poco optimista, no tanto, voy con el empate. Bolívar va a lograr un empate en Chile. No, me diste ahí. No te animaste al final. Es que me acordé que Mario ayer fue por el empate y le salió bien. Entonces sí, voy a repetir la fórmula de aquí. ¿Y sabes qué voy a decir? Que gana Bolívar. Bien, bien. Yo creo que hoy día es el partido para que la Academia asuma en condición de visitante. Creo que no va a ser un partido fácil, eso está claro, pero la plaza más asequible dentro del grupo que lo tiene a Flamengo, que lo tiene a Millonarios, es esta, ¿no? Es el Estadio El Teniente, es la sede de Rancagua, de un equipo que sí ha arrancado bien en Chile, que además ha superado 2 fases previas de esta Copa Libertadores, pero que habiéndolo visto no me dejó la sensación de ser un rival invencible y creo que Bolívar llega también en un buen momento. Así que yo le doy ese voto de confianza a la Academia. Yo estoy muy preocupada por la baja que tiene Bolívar, pero yo creo que aún así pueden ganar, así que yo me voy a ir que va a ganar hoy día. Bien, ahí está entonces, 2 que ganan, 1. Yo puse freno de mano, ¿no? Estaba llegando sí. Y en la meta puse freno de mano, pero ahí está lo que decimos ustedes, queremos leerlos a ustedes, es lo importante. Igual, al final el posteo de Facebook de Tigo Sports y también en las transmisiones en vivo que tenemos en Facebook y en YouTube para irnos metiendo en esto. Pero ayer ya lo decíamos, hubo debut. Sí. Se dio el partido, por suerte llegaron tranquilos de Sucre a Potosí, se plantó una en las 4x4 en medio camino. Sí, hicieron una parada para entrar al baño. Una parada técnica, tuvieron que abrir el capó de una, me parece que se quedó sin agüita la 4x4 último modelo.
Sí. Esto con los surubis y con los trufisitos no pasa, ¿no? Ellos llegan tranquilos. Podrían haber llegado tranquilos. Sí. ¿Y sabes por qué no tenían imágenes de las montañas y del camino sinuoso y del Dakar? Porque está todo asfaltado. Claro, claro. Se inventaron un cuento. Claro, sí. Periodistas que cubrieron el Dakar veían el camino y se reían porque sí. Lo hicieron varias veces aquí en Bolivia y bueno, es asfaltado. Después igual vino toda esa historia de Brian Sarmiento y del canibalismo. Yo estaba bastante preocupada de que se los coman, pero llegaron sanos sí. Y salvos, así que... Por suerte. Igual lo tomamos nosotros con gracia, sí. ¿No? Ya todo esto ya pasa. No, no hay que enojarse, sabemos que se enoja, pierde. A mí lo que me llama la atención es que cada vez se superan. Sí, porque claro. Hace unos años, cobertura de Copa Libertadores, medios argentinos para un partido en La Paz, por ejemplo, sí hacían el juego de los periodistas enviados a trotar en la pista atlética del CIL, de mostrar los tubos de oxígeno, pero ya hablar de un Dakar, de canibalismo en la carretera, creo que es un nuevo nivel y vamos a ver qué se les ocurre en una próxima ocasión. Estaremos atentos a ver qué sucede. Pero vayamos a ver lo que pasó en el partido, metámonos a resumen, porque tenemos mucho material de este Potosí, el trabajo de Daniel Robles, que estuvo, pero desde tempranito, ¿se acuerdan? Llegó a las 8 de la mañana, estaba conectado en agenda y va a seguir conectado hasta que termine la jornada. Ahí está lo que nos ha dejado un 0-0, que soy sincero, medio aburrido. Bastante aburrido. No me generó demasiado el partido, ¿no? Y Boca estuvo cómodo. Empezó bien. Creo que tuvo un muy buen primer tiempo. Y Nacional decepcionó. Porque no terminó de imponer el ritmo de un partido lo suficientemente intenso como para sacar ventaja de la condición que tenemos, de la altura en Potosí. Claro. También estuvo muy bien Bray, el joven arquero. No jugó Javi García al final. No jugó Javi García, que ya está apto físicamente, pero Bray fue el elegido por Martínez y en las últimas terminó fechas. Terminó siendo quizás una de las figuras del partido. Sí, aquí pidieron penal. Se enojó mucho, lo vamos a escuchar después en zona mixta Martín Prost. Y reclamaba mucho esta jugada. Es un contacto abajo, tranquilamente revisable. Y aquí Boca que seguía llegando. Me llamó la atención también el parecido de la camiseta de Boca con la de Zain Mustafa, ¿no? Como que... Sí, ¿sabes qué pasó? Ayer Boca presentó una camiseta alternativa azul, una tercera camiseta, sí. Y Conmebol no le dejó usarla. ¿Por qué? No lo sé. Algún tema de protocolo. Esta fue la mejor de Nacional, me parece, ¿no? El envío largo de Maxi Ortiz. Sí, es verdad. Tapadón igual. La peina bien Prost y la saca del ángulo Leandro Bray. Pero bueno, por eso terminó jugando Boca con la camiseta amarilla. Bueno, eso explica un poco. Yo soy muy, muy de creer que tiene que jugar un equipo siempre que se pueda con su camiseta. ¿Está la mano de Valentini? No, posición natural. Pero bueno. Te digo, para mí es distinto ya verlo a Boca con su polera azul y amarillo. Claro. Como tradicional, con la franja. Bueno, aquí otra jugada polémica porque se pedía mano. Para mí aquí sí hay mano porque se trata de una acción fuera del área. Y porque de esa acción va a salir jugando Boca, va a tener su chance. Y va a surgir una infracción que pudo haber cambiado el curso del partido. Claro, que sí, es penal, es falta. Es penal. Pero al tratarse de una jugada con estas características, tendría que haberse revisado también la mano del inicio. Claro, tal cual tendría que haber el inicio de la jugada. A menos que hayan detectado que haya habido algún cambio en el origen. Es que después, no hay cambio de posesión. Claro, no hay. Y después Benedetto, bueno, termina... despilfarrando está la mejor chance que tuvo. Sí, y aquí también quiero aclarar, dicen en Argentina, se adelantó Mustafa, se tenía que repetir, pero no tiene incidencia alguna en el pateador. Se adelanta milímetros y el reglamento es claro, dice, si el balón no entra en la portería o rebota en el larguero, en los postes, solo se repite el tiro penal si la infracción del guardameta influye claramente en el lanzador. Es decir, no correspondía ni revisarla ni reiterar el penal. Y bueno, en el segundo tiempo más llegadas, se animaba un poco Nacional, Bray muy atento, Boca que tenía lo suyo, esta tal vez la más clara para ganarlo, Saracchi buscó el arco, tenía compañeros libres. Sí. Y creo que termina siendo un empate con sabor a victoria para Boca y con sabor a muy poco para Nacional, ¿no? Muy sabor a poquito el debut de Nacional Potosí y Boca que se va cumpliendo lo que tenía que hacer, cumple el trabajo y se va. Sí, tranquilos. El punto le termina sumando, pero el que estuvo trabajando mucho ayer en Potosí y nos preparó un bonito informe es Daniel Robles. Veamos todo lo que no se ve alrededor de un partido de Copa Libertadores. Estamos acá en la ciudad de Potosí, en la Villa Imperial, a los pies del Cerro Rico, para presenciar un partido histórico y totalmente atípico entre Nacional Potosí y el Club Atlético Boca Juniors, que el día de hoy está cumpliendo 119 años. Y ustedes, como siempre, verán todo lo que no se ve de este partido acá en Agenda Sports.
Dale, 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 Boca. Dale, dale. Incluso una anécdota, veníamos de La Paz y Boca estaba definiendo un campeonato. En Chayapata nos quedamos a ver en la televisión. Ahí nos quedamos a ver el partido. Que Boca te da muchas alegrías, te da muchos torneos, muchas copas. Por algo somos el rey de copas, por algo somos los que tenemos más copas internacionales en el país, más copas nacionales en el país. Y bueno, y somos reconocidos mundialmente, principalmente por la hinchada que tenemos, que alienta los 90 minutos, y también por el estadio hermoso que tenemos, que es la Bombonera. ¿Qué cancha juguemos? A Boca Juniors, los iba a donde va. Vamos en ese, vamos a ganar. Vamos en ese, cada vez te quiero más. Bueno, muy contentos, ¿no?, de poder que equipos grandes puedan llegar a esta ciudad. Ha habido mucha expectativa desde hace un mes casi por este partido y la gente está muy contenta, ¿no? Me encanta el fútbol porque el fútbol une los países, une naciones, une la gente, porque es un deporte muy bonito. Y espero que ahora hayan visto cómo es realmente la gente y la ciudad de Potosí y las comodidades y todo eso que tiene, ¿no? Espero que lo hayan disfrutado y ahora que se lleven un buen recuerdo de nosotros y que demostramos, ¿no?, que en todo el mundo vamos conociendo países. Nuestro equipo también va a ir allá a Argentina, entonces vamos a ver, nos vamos a conocer con otra gente también. Apoyando al equipo, ¿no?, del pueblo, un equipo grande que llega a Bolivia, ¿no?, por primera vez, entonces demostrarles que los potosinos somos cariñosos y se vive, se juega donde se vive, que juguemos donde vivimos, no nada más, que la altura no afecta en nada y vivimos donde respiramos normal. Nos está visitando aquí a la ciudad de Potosí un equipo muy grande, lo que es Boca. La expectativa es que den un buen espectáculo al público, ¿no? Eso es lo que el público se divierta ahí en el partido sin ninguna, sin peleas de los hinchas ni demás, ¿no? Lo que más queremos es que el partido sea divertido para el público. Como hincha siempre queremos que el equipo salga adelante, pero por ahora yo creo que vamos a ver el partido, cómo vamos a ganar o perder. Entonces, como hincha siempre queremos lo mejor del equipo, que salga adelante hasta donde se pueda, ¿no? No somos un equipo tan grande como Boca, pero vamos allá. Y mostrando, ¿no?, a la ciudad de Potosí, que no es como dicen, ¿no?, en los medios. No es tan malo y estamos aquí recibiéndole con todo el cariño y al equipo, a los dos equipos en sí. Amigos de Agenda Sport, terminó el partido, fue un empate 0-0 con muchas emociones. Fidel, ¿qué partido hemos tenido el día de hoy? Bueno, realmente sí, yo creo que Nacional Potosí de repente le ha faltado el centavo para el peso, pero hemos visto a un buen partido, hemos visto a un Boca que ha tratado de demostrar su mejor imagen, y los chicos que han ingresado, sin duda alguna, han tratado de marcar esa diferencia. Creo que lo mejor de la noche es el portero de Boca, que es el artífice para que Boca hoy lleve un punto hasta Buenos Aires. Y así cerramos el informe para Agenda Sport. Ustedes vieron todo lo que no se ve de un partido, esta vez en Potosí. Fidel, bienvenido a la familia de Agenda Sport. Un cariño para Agenda Sport, como siempre, es lindo estar con ustedes compartiendo pantallas. Un abrazo para Fidel Montalvo, bienvenido a la familia Agenda Sport. Como decía Dani, se sigue expandiendo la familia de Agenda. Sí, cada vez abarca más territorio. Seguimos abriendo los brazos para que venga toda la familia Tigo Sport, bienvenidos. Y cuando estén en La Paz, aquí queremos tenerlos a todos en el estudio. Y el que sigue laburando a full es Daniel Robles. A ver, Dani, ¿cómo estás? Buen día. Amaneció la ciudad de Potosí después del gran día, después del día esperado. Y Dani sigue ahí firme al pie del cañón en esa ciudad hermosa. Mira el Cerro Rico de fondo, mira el paisaje que tiene.
Muy bien, Dani, muy bien, Dani. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, chicos, muy buenos días. Así es, se puede decir que Potosí ya volvió a una cierta normalidad. Ya la gente está yendo a sus trabajos, los chicos y chicas a los colegios, pero es una jornada después de un día histórico, después de haber vivido un partido que si bien no nos dio lo que esperábamos, que era la emoción de los goles, pero sí la emoción en las tribunas, y creo que eso es con lo que se queda el público potosino. Todo lo que se vivió en las graderías del Víctor Agustín Ugarte, afuera con la hinchada, como veían en el informe, con la llegada de la hinchada, y con ese sentimiento de querer mostrar al mundo de que Potosí está con los brazos abiertos y listo para recibir estos tipos de eventos. Hola, Dani, bueno, buenos días. Hace rato con los chicos ya estábamos viendo que te extrañábamos, así que ya espero verte mañana aquí en el programa. Y bueno, yo quiero preguntarte, ¿cómo te has sentido tú al cubrir un partido de Copa Sudamericana? ¿Qué te llevas de esta experiencia? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Hola, Jime. Sí, ya en un cachito ya me tomo el bus y ya me voy para La Paz. La verdad que ha sido una experiencia increíble, una de las mejores, diría en lo personal, pero más que todo por el cariño de la gente de Potosí. O sea, de verdad me sentí muy, muy cómodo, muy arropado en todo momento, desde el momento que llegué a la terminal, donde me hospedé, y acá mismo, ¿no? Los chiquitos se acercan, la gente se acerca, igual en los lugares para comer te tratan de la mejor manera. Entonces creo que resalto eso, más allá de haber hecho la cobertura para un partido tan importante que es de Copa Sudamericana, me quedo con eso, con el cariño con el que Potosí recibió a todos los que hemos llegado, porque estoy seguro que no solo yo me sentí muy cómodo, sino tanto los hinchas que llegaron no solo de toda Bolivia, sino de muchas partes del continente, y todos los colegas periodistas argentinos, que justamente ayer hablaba con uno mientras recogíamos las credenciales. Igual, totalmente sorprendido tanto por las instalaciones de la ciudad, sorprendidísimo por el camino, que definitivamente no había ni caníbales, ni era un Dakar. Entonces creo que me quedo con eso, con la ciudad de Potosí y con su gente de esta experiencia. Hola, Dani, buenos días. Felicidades por el buen trabajo. Yo te veo cada mañana y me imagino que duermes poco por lo arduo que es, ¿no?, el trabajo de cobertura. Te quería preguntar si hay espacio en la maleta para unas tahuataguas, que cada que alguien está en Potosí, se lo pide. Hola, Marito. No sé si, o sea, hay espacio, digamos, pero no sé si lleguen, porque son 9 horas de viaje y son deliciosas. Ayer ni bien llegué, me comí unas, pero ya tengo una caserita ahí cerca en que le puedo decir que me dé unos 20 pesos, y si es que aguantan, mañana en el programa vamos a tener las tahuataguas. Dani, ahora, a ver, metiéndonos igual, a ver, un poco en las sensaciones, nos decías, la gente de Potosí lo vibró, lo disfrutó, el estadio no estaba lleno a tope, pero al final creo que sí se dio esto un poquito de la localía de Boca, ¿no? Eso que decíamos, cómo va a ser un poco el ambiente, y creo que se terminó sintiendo mucho el ambiente de Boca Juniors y lo que genera el fenómeno Boca Juniors. Imagino que esto también impacta en la gente del día a día, mucha más venta de tahuataguas, de salteñas, de comida. La gente en Potosí, más allá del resultado, creo que termina feliz con todo esto. Sí, totalmente. A ver, sobre el tema de las graderías, se llenaron obviamente la curva norte y la curva sur, tanto con la hinchada de Nacional y con la hinchada de Boca. La preferencia estaba totalmente llena, y la que no estaba por completo llena era la recta, que estaba en un 70-80%. Y sobre el tema de los comercios y demás, creo que fueron los favorecidos totalmente, porque a donde ibas había hinchas de Boca, hinchas de Nacional. Ahí está, ya lo vamos a recuperar, el audio de Dani. Es un temita ahí simplemente, y bueno, México, es la experiencia que uno tiene también en estos viajes. Yo recuerdo de Potosí, que es una ciudad que vive mucho fútbol. Extraño todavía mucho a Real Potosí, que es quizás el equipo que más mueve en esa ciudad. Claro. Pero Nacional, con este tipo de competencias, se va instalando y se va posicionando como, bueno, mira, no, apóyennos a nosotros, que si nos va bien el próximo año, puede venirte un River Plate, puede venirte un Flamengo,
Y no, pueden seguro. Venir equipos grandes y es lo que al final apuntan todos. Y tenemos ese recuerdo todavía algo fresco, ¿no? A inicio de los años 2000, Real Potosí en Copa Libertadores ganándole a San Lorenzo, a Peñarol, en su momento ganándole al Flamengo de Ronaldinho. Y creo que también Potosí está tratando de recuperar a nivel internacional eso que ha tenido, ¿no? En su momento. Lastimosamente no tenemos ya a Real Potosí en primera división, pero está Nacional ya hace varios años haciendo campañas interesantes, jugando la anterior campaña Copa Libertadores por primera vez en la historia del club, y eso también lo ayuda a crecer. Veíamos muchos hinchas también acercándose al estadio, no era todo de Boca Juniors, tiene su gente también Nacional, así que creo que es como parte del crecimiento, un paso muy importante, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y este Nacional que, a ver, va a cambiar el chip de Copa Libertadores y de inmediato se mete en Copa Paceña. Ahí lo recuperamos a Dani. Y me parece que de inmediato nos vamos a meter en Copa Paceña, Dani. Y ya la gente de Nacional Potosí empieza a hacer cuentas porque tiene que ir a jugársela a Santa Cruz. E imagino que en Potosí también se empieza a ver, bueno, ahora cómo le va a ir a Nacional. Pasó el gran desafío de Boca y ahora hay que pensar en seguir en la Copa Paceña. Así es, justamente Prost lo decía en la zona mixta. Este resultado contra Boca Juniors, si bien, bueno, no los deja afuera, pero tampoco es una garantía este punto de local. Entonces tienen que ir y van a ir a sacar un buen resultado a Potosí para terminar de consolidar esa clasificación a los cuartos de final de la Copa Paceña. Ese es el objetivo ahora del Club Potosí. Si Nacional gana o empata en Santa Cruz, clasifica. Si pierde por un gol, clasifica porque no lo alcanza Blooming por la diferencia de goles. Si pierde por dos goles, Blooming lo pasa en la tabla porque tiene más goles de visitante, pero Aurora no, si no gana. Y no, claro, ya depende del otro resultado. Depende, si Aurora empata o pierde, igual clasifica Nacional. Así que va a estar interesante la jornada final de la Copa Paceña. Así que, Dani, te esperamos en la ciudad de La Paz. Vaya tranquilo, gran laburo. Ahorita vamos a seguir repasando todo lo que nos ha dejado la zona mixta y el laburo de Dani, pero felicidades por el trabajo y te esperamos siempre aquí en la ciudad de La Paz, como siempre, querido Dani. No, chicos, gracias a ustedes por esta chance, por la oportunidad de haber hecho esta cobertura. Nuevamente, como les digo, me sentí muy cómodo. Estoy seguro que ahorita mucha gente aquí en Potosí nos está viendo y agradecerles. Igual a agradecerle a Fidel, que se portó muy bien, que estuvo conmigo todo el rato que él pudo. Me apoyó en todo. Hemos trabajado juntos en la zona mixta. Entonces, nada, ya nos vemos mañana con unas tabatabas, muchachos, para tomar desayuno. Qué grande, Dani. Te esperaremos tempranito entonces. También gracias al Departamento de Prensa Nacional Potosí, que ayudó muchísimo a Roberto Beltrán, a Cristian, que estuvieron trabajando y ayudando en toda la parte de acreditación y que nos ayudaron muchísimo en la logística. Así que un abrazo también para ellos. Bueno, ahí está el trabajo de Dani, que lo vamos a seguir viendo ahora en zona mixta. Veamos todo lo que dijeron precisamente Martín Prost, Callejo, Cristaldo. Cristaldo y Maxi Ortiz. Y también el presidente haciendo este cambio, ¿no? Pasamos de Copa Libertadores a Copa Paceña. Esto es todo lo que dejó las repercusiones del empate a cero en Potosí. Como decía recién, intentamos en el primer tiempo de buscar, sobre todo por las bandas, de hacer un juego rápido. Por momentos se dificultó porque el rival se metía atrás, defendía bien, capturaban jugadas, errores nuestros y nos salían de contra. Entonces, el primer tiempo se hizo un poco trabado, un poco difícil. En el segundo tiempo creo que lo llevamos un poco más hacia su arco, que es lo que teníamos que haber hecho en el primer tiempo. Y bueno, con un poco más de movilidad y con intenciones de jugar mal al fútbol, creo que lo hemos superado por momento. Y por momento Boca ha intentado hacer lo suyo también, ¿no? Yo creo que la única que le reclamamos fue la del penal, que entendemos que en la jugada previa o en el inicio de la jugada hay una mano de Boca. Y fue el reclamo que le hacíamos. El penal no. Ustedes lo vieron de afuera, quizás después por las cámaras se ve distinto, pero nosotros en el campo no pudimos ver bien, pero sí la mano, ¿no? La mano creo que fue clara y era el reclamo que hacía todo Nacional de Potosí. Un punto con un equipo histórico, ¿no? Hay puntos que duelen, hay puntos que a veces tienen sabor a victoria, pero este punto para nosotros es como una derrota porque necesitamos ganar, necesitamos arrancar con el pie derecho de local. Creemos y entendemos que a lo largo del partido intentamos de gran manera, por momentos bien, otros nos costó un poco, pero en líneas generales creo que hemos hecho bien las cosas. Un gran rival, como siempre digo, tiene mucha jerarquía por más que hayan venido jugadores alternos y ustedes lo vieron en campo, ¿no? Ellos capturaban alguna jugada neta. Sí, obviamente, queríamos buscar la victoria. Lastimosamente no se pudo dar, pero bueno, creo que nos vamos con un balance positivo, lo buscamos
la mayoría del tiempo, más allá de que no pudimos concretar, pero bueno, seguiremos trabajando. Creo que en el segundo fuimos un poquito más intenso, más en busca del arco, pero bueno, seguramente lo veré hoy el partido y lo analizaremos mañana con el profe. Sí, claro, es un gran rival, es un rival que va a estar peleando ahí por la clasificación, así que nada, ahora pensaremos en la Copa Paceña y bueno, ya después viajaremos a Brasil. La verdad que sí, me tocó ingresar, comienza el segundo tiempo, tratar de aprovechar y bueno, ante un gran rival que también tuvo su oportunidad y bueno, lastimosamente no pudimos concretar también las oportunidades que nos tocó. El arquero estuvo ahí en su noche, así que bueno, ahora hay que mirar para adelante. Sí, la verdad que sí, bueno, un punto de local no es bueno, pero bueno, ahora hay que ir a sacar un buen resultado en Brasil, que justamente había ganado, así que hay que seguir trabajando y recién esto comienza. No, por ahí hay muchas cosas que mejorar, siempre uno trata de ir para adelante y mejorar cada día. Como bien decís, la verdad que bueno, hoy tuvimos un resultado de un empate, un punto que dejamos en casa con un gran rival, así que bueno, como equipo nosotros hemos disfrutado del partido, ¿no? Sí, bueno, sabíamos la magnitud de jugador que teníamos enfrente, como el Pipa, así que estuvimos atentos, los mínimos detalles ellos facturan, así que bueno, tuvimos un poquito de suerte también con el penal, pero la verdad en líneas generales contento por cómo el equipo respondió, ¿no? Sí, bueno, la verdad que creo que nos hemos comportado como dos caballeros en el partido, cuando hemos tenido que chocar, hemos chocado, así que bueno, me llevo un recuerdo de él, así que feliz por eso también, ¿no? ¿Dijo algo? No, tranquilo. No, tranquilo, la verdad que en la cancha hemos sido rivales dignos, así que contento por eso, una experiencia muy linda, ¿no? Un poco más allá del resultado, ¿cómo se va del partido usted? Feliz, contento, porque la entrega de mis jugadores ha sido completa, no hay nada que reprocharse a ellos, lo contrario, felicitarlos, ¿no? El toque final, el gol, la verdad que buen arquero de ellos, tapó tres al final, bueno, ni modo. Bueno, más que todo feliz por la asistencia de la gente, porque han gozado, han vivido el fútbol de Nacional Potosí y de Boca. Felicidades por la entrega, es lo importante. Ahí está entonces la zona mixta de la gente de Nacional Potosí. Lo veíamos al presidente, ¿no? Contento por todo lo que se generó, sí. Por la recaudación, por el movimiento, pero bueno, el resultado no acompañó del todo. Pero tampoco hay sensación de que haya sido un mal resultado para Nacional. Claro, habrá que seguir trabajando, ¿no? Habrá sí. Que seguir trabajando, pensando a futuro, a mediano, largo plazo, porque si uno se basa simplemente en los resultados, creo que va a quedar inconforme cada que tenga la chance de medirse ante grandes equipos del continente en este tipo de citas. Tal cual. Hay que ir paso a paso, poco a poco, acostumbrarse a competir internacionalmente y tratar de hacerlo cada vez mejor. Tal cual. Y ahí está todo lo que nos ha dejado entonces el encuentro entre Nacional Potosí y Boca Juniors, Copa Sudamericana. Le dije Copa Libertadores un par de veces, es el fallido por tener a Boca sí. Juniors, ¿no? Que te juegue el consciente en contra. Es Copa Sudamericana. La Copa Libertadores tiene una cita también el día de hoy y tenemos nuestro recomendado aquí en Agenda Sports y tiene que ver con el debut de Bolívar. Así es, el grupo E, Palestino contra Bolívar, hoy a las 8 de la noche. Copa Libertadores, grupo E, debuta la academia fuera de casa. No es sencillo, pero va a tratar de dar el golpe y de acomodarse de entrada. Vamos a ver el informe primero de Palestino, cómo llega el equipo chileno, el rival que va a tener Bolívar esta noche. El plantel de Palestino tendrá que enfrentar a Bolívar por la primera fecha de la fase de grupo de Copa Libertadores de América versión 2024. Los árabes llegaron a esta instancia tras superar la fase 2 y 3 del torneo internacional, donde dejaron en el camino a Portuguesa y Nacional de Paraguay. Los paisanos vienen de ganar por 2-0 a Cobresal por el campeonato chileno. Los jugadores más destacados, como el extremo derecho Brian Carrasco, más conocido como el Velociraptor. Su principal arma es la velocidad, además del delantero Gonzalo Sosa y del volante Dávila, que es un buen marcador en el medio sector. Su técnico Vitamina Sánchez presentará su tradicional sistema de juego de un 4-3-3 ante el conjunto boliviano. Palestino participará por séptima vez en este torneo internacional, donde su mejor presentación fue en 1979, donde llegó a semifinales.
Bueno, vamos a ver la propuesta de Me dio Vitamina miedo el velociraptor, te soy sincero. Bueno, Palestino, ¿qué tendría César Regamonti en portería? Dylan Zúñiga, José Bizama, Cristian Suárez y Brian Bejar en la defensa. En la mitad de la cancha, Felipe Chamorro, Misael Dávila y Fernando Cornejo. Adelante, Brian Carrasco, Gonzalo Sosa y Jonathan Benítez. También son opciones Iván Hurtado, Nicolás Linares, Junior Maravel. Y vamos a ver también el esquema que termina utilizando, ya sea 4-3-3 como hemos dispuesto inicialmente o 3-5-2 para darle un poco más de versatilidad al equipo. Y bueno, aprovecho para mandarle un saludo a Nico Siles, que estuvo colaborando con la información, con los detalles de el rival de la Academia en esta noche de Copa Libertadores. Repito con el dato, está tercero en el fútbol chileno, a 5 puntos de la U de Chile y de O'Higgins, que son los líderes. 6 partidos jugados, recién empieza, es cierto, sí, pero Palestino ganados, está metido ahí arriba, ¿no? 2 empatados, 1 perdido, perdió con Católica, que claro, es de los equipos más importantes que está por encima. Sí. Así que ahí está Palestino, el rival que va a tener Bolívar. Y ojo con Bolívar, que decíamos, a ver, nos vamos a meter en lo que tiene Bolívar, un equipo que casi que ya va saliendo de memoria usualmente en partidos donde no hay restricciones por su 20 y su 23, e incluso van a jugar su 20 y su 23 hoy en Bolívar, como si tuviera que hacerlo, pero es que eso significa que se han ganado el puesto por calidad, por rendimiento, no por reglamento. Y si hay una baja o alguien que esté en duda, como Patricio Rodríguez, ¿no? Que Patricio Rodríguez uno lo pone el onceno titular. Y tuvo algún problemita físico allá en Chile y no va a ser de la partida el día de hoy. Bueno, entonces, una baja muy sentida en la Academia, que veíamos también a lo largo de estos días la manera de conseguir información. Ha surgido esa como principal novedad, pero vamos a ver el informe de la Academia que ha preparado nuestro compañero Ramiro Pacheco antes de repasar la alineación. Bolívar está de a poco de hacer su presencia número 38 en Copa Libertadores de América. Todos los jugadores celestes se esforzaron para ser tomados en cuenta ante Palestino, uno de ellos Bruno Savio. Es un tema un poco difícil, ¿no? Porque es una competición que todos nosotros queremos jugar, y para Chile con mucha ilusión, queriendo sacar los puntos allá, que va a ser muy importante. Pero como hago siempre, estoy siempre para 90, por eso siempre. El plantel chileno viene bien posicionado en el torneo local, pues de 6 partidos simplemente una derrota. ¿Cómo afrontar a un rival que anda bien futbolísticamente? Creo que esto no entra dentro de la cancha, porque nosotros también perdimos un partido este año. Entonces, claro que vamos a respetar al equipo de ellos como todas las otras, pero tenemos que enfocar en nosotros, en jugar lo mejor posible, intentar poner dentro de la cancha lo que los profes nos piden y lo que entrenamos durante la semana. Creo que nuestra equipo está muy, muy bien, todos tienen muchas ganas, ilusiones, porque sabemos que tenemos un buen equipo. Los académicos cerraron entrenamientos en los predios de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. ¿Plantel? Bueno, vamos con la alineación de Bolívar, tomando en cuenta esa última novedad que ha surgido, esa baja, la de Patricio Rodríguez. Carlos Emilio Lampe va a ser el guardameta. En la defensa, finalmente, Yomar Rocha por la banda derecha, que era una de las posibilidades que esté Jesús Sagredo. Sí. Finalmente va a ser el sub-23. Orihuela, José Sagredo y Luis Paz, el sub-20. Claro, el sub-20 en Bolivia, ya es el lateral izquierdo. Es la base del equipo de la Copa Paceña. Fernando Saucedo, Leonel Justiniano y Ramiro Vaca en la mitad de la cancha. Y adelante, Da Costa y Savio, seguro. Carmelo Algarañaz, que es una posibilidad. Sí, lo pongo en duda ahora, porque seguimos cruzando información, sigue llegando información. Y ahí puede venir una variante, ¿no? Y a ver, se me ocurre, Papu Velázquez el otro día fue titular. Sí. ¿Sabes a quién? Henry Vaca debutó. A Henry Vaca. Ahí están las opciones. Veremos quién termina reemplazando a Patricio Rodríguez. Si será Carmelo, si está bien físicamente. Si no, será uno de los que acabamos de mencionar. Ahí está lo que tiene Bolívar de cara al partido de esta noche en el Teniente Rancagua. Así es, pero vamos a ver al equipo arbitral designado para impartir justicia en este debut de la Academia. Bueno, el árbitro será Yael Falcón. Primer asistente, Juan Velati. Segundo asistente, Cristian Navarro. Cuarto árbitro, Facundo Telo. En el VAR estará Mauro Vigliano, Avar, Salomé Di Lorio, de Argentina. Bueno. Mauro Vigliano en el VAR parece argentino. Garantizado, ¿no? Es un árbitro que viene laburando bastante bien. Sí, parece. Ya el Falcón no... Igual no el VAR en la Copa ha venido tranquila estos días, ¿no? No ha habido mucho problema esta semana. Sí. No, esperemos siga así, ¿no? Esperemos no tener esa mala... Me da la sensación mañana de que le jugó en contra al representante nacional
el equipo arbitral. Pero hay antecedentes de Bolívar enfrentando a equipos chilenos en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana. A mover la memoria de los bolivaristas, vamos a entrar en recuerdos de Copa Libertadores. Como siempre, la mala, si uno le pone el título, es que nunca ganó en Chile Bolívar. Ah, mira. Así que hoy día podría marcar ese hito el partido si se termina cumpliendo mi pronóstico, el pronóstico de Jime, que ojalá sea así. Me manda al frente también por el freno de mano. Sí, es que hay que animarse. Está bien, hay que animarse, está bien. Pero sí ha sumado 6 empates, 13 partidos, 7 derrotas, 6 empates. Nunca ha sufrido una goleada categórica, ha logrado competir y hay buenos recuerdos para los hinchas celestes. Vamos con las imágenes de archivo. Primero retrocedemos en el tiempo, 24 años, hasta una excelente campaña de Bolívar. Si les contara qué estaba haciendo mientras escuchaba este partido. Estaba en un retiro espiritual de colegio en esa época. Ahí te diste modo. Se me escapé, estaba ahí sentado en la ventana escuchando el partido. No, valió la pena porque fue... Claro, fue un partidazo. Un partido espectacular. Claro, terminó 3-3, un partidazo. Un Bolívar que tenía a Julio Valdivieso, a Ferreira. A ver, te la voy a dar la alineación. Mira, los goles. Primero, Mauricio Donoso, a los 10 minutos, tiro libre, gran golazo. Ejecución. Bolívar, que tuvo a Damián Maltagliati, a Limber Pizarro, Maltagliati. Julio César Ferreira, Roberto Vaca, Luis Gatti Ribeiro, Ronald García, Nacho, Joaquín Botero, Julio César Valdivieso. Carlos Sánchez, creo. Tuvo Feldman, estuvo Iván Castillo, estuvo Augusto Andaveris. Augusto Andaveris. El equipo de Luis Orozco. Otro golazo de Cobreloa, que ponía el 2-0 y parecía encaminar su triunfo. Fernando Cornejo, para el equipo chileno. Hombre de selección chilena en ese momento, Fernando Cornejo. Me llamó la atención el apellido del entrenador, Arturo Salá, como el del Liverpool. Sí. No tiene nada que ver, ¿no? Pero hay igual un dirigente Salá en Chile, es un apellido muy conocido. Muy de Chile, sí. Ahí aparecía Cornejo, que insisto, era jugador de selección en ese momento. Cobreloa tenía un equipazo. También era gran parte de esos jugadores eran convocados a la selección chilena. Sí, y parecía ya un partido completamente liquidado porque antes del descanso, 41 minutos, Eduardo Bennett va a poner el partido 3-0. Sí, 3-0 se ponía Cobreloa. 3-0 en Calama. Estuve a punto de dejar la radio y volver a mi retiro espiritual, pero dije no, me quedo 45 minutos más y la verdad que lo valieron. No abandonó Beto Acosta. La verdad que lo valieron, había que seguir el partido por la radiecito. Y este Cobreloa que daba mucha pelea, era un equipo muy duro. Su mejor momento, ¿no? Muy históricamente. Duro. Históricamente fue su mejor momento. O bueno, uno de sus mejores momentos, que también tuvo grandes campañas internacionales. Y en el segundo tiempo Bolívar va a reaccionar para sellar lo que iba a ser una remontada, bueno, igualar el partido, ¿no? Aquí Iván Castillo llevando la pelota. Sí. Mete remate y el rebote le queda... A uno de sus compañeros, a nombre de Celeste, por suerte, para que encuentre el gol del descuento, la academia, en la segunda mitad, el gol de Wilson Sánchez. Wilson Sánchez, dije Juan Carlos. 73 minutos. Wilson Sánchez, que después también va a ser protagonista en el penal. Iván Castillo, mira, 73, faltaban un poquito más de 15, claro, no era fácil. No era fácil para Bolívar. Se pone 3-1, y Bolívar, volcadísimo en ataque, presionaba otra vez con Iván Castillo, muy importante, y le cometen el penal. Así es, el penal para la academia y uno que sabía y mucho, uno que fue figura en esta Copa, los partidos con Nacional hace poco también los vimos. También. Aquí, para poner el partido 3-2, Julio César Valdivieso, el emperador. También en uno de sus mejores momentos. Sí, en uno de sus mejores momentos. En el fútbol boliviano. 86 minutos, faltaban 4. Bolívar perdía 3-2. Se animaba la academia. Y había un jugador que iba muy bien al área contraria en defensa. Julio César Ferreira era uno de los defensores más elegantes que ha tenido Bolívar en los últimos años. Muy recordado. Fue también parte de ese equipo el 2002 en Sudamericana. Sí. Llegó el 2004 también, ¿no? También. A la final de... Y le termina dando aquí a Bolívar en empate 3-3. También muy querido y muy recordado por la gente. Era muy elegante saliendo, iba muy bien de arriba, y siempre en el área contraria era peligroso. Y mirá la alegría de la gente de Bolívar, claro, porque de 3-0, ponerse 3-3 de visitante en una copa que le terminó dando vida y clasificando a la siguiente ronda fue muy, muy importante para la academia. Así es, un buen recuerdo de Bolívar en Calama. Primero, el año 2000, uno de esos empates que mencionábamos en Chile. Y ahí aparecía
El empate de Bolívar, que decía Mario, son los recuerdos más felices que tiene en Chile, donde no ha podido ganar todavía, pero sí ha logrado empates épicos como este en Calama frente a Cobreloa. ¿Hay otro más? Hay otro más con imágenes, porque también le empató a O'Higgins 0-0, empató con este Cobreloa el 93 1-1, pero el más reciente con goles, el 1-1 de la Copa 2012 con Ángel Guillermo Hoyos y este gol de William Ferreira, que hace poco se despedía de la gente, de los hinchas del club. Ah, Hoyitos era el técnico de Bolívar, claro. Sí, Yasmani Campos, Rudy Cardoso. Lorgio. Bueno, todo lo que estuvo en el partido de despedida de Willy estaban ahí. Sí, importante porque empezó sumando, este era el partido por la primera fecha. Abdón Reyes todavía, vestido de celeste, en San Carlos de Apoquindo. Esta camiseta de Bolívar era interesante, a mí me gustaba. A mí también, y ¿sabes cuál me gustaba también? La del mismo diseño, pero rosada, la alternativa. Esa no, mucha gente gustaba, no le gustó. Sí. Pero formaba un contraste interesante. Bueno, 38 minutos, primer tiempo. Buen arranque de Bolívar, pero no va a poder aguantar esa diferencia. No va a llegar al descanso porque a los 43 minutos Roberto Velar va a conseguir el gol del empate. Creo que justo Argüello estaba con la camiseta que te digo. Con sí, la verdad. Argüello usaba la alterna de Bolívar. Que causó muchas sensaciones en Copa Libertadores, me acuerdo los chicos, en esa época funcionaba Pasión Libertadores, me pedían camisetas de Bolívar y les llegamos a mandar algunas, ¿eh? Tenía ahí Javi Lanza, tiene su camiseta rosada esa. No, para la colección. Claro. Para la colección. Pati Fernández estaba todavía en la Católica. No, parecido. Pero eso Velar. Ah. No, bueno, no, pero no era el gol, ¿eh? Fue el último empate de Bolívar en Chile, un año atrás había empatado 0-0 con Unión Española. El 2004, en esa recordada Copa Sudamericana, empató 0-0 con Universidad de Concepción. Y lo que te decía, el 93 empató con Cobreloa y el 84 con O'Higgins. Con esos antecedentes, algunos buenos recuerdos, Bolívar va esta noche en busca de su primera victoria visitando a un equipo chileno. Vamos ahora a repasar a muchos más informes en el segundo bloque, pero de momento vamos a la primera pausa aquí en Agenda Sports. Si no tengo alguien que me guíe o alguien que me hable, bueno, va a ser un fracaso. Porque se habló en Guavirá, primero con Mauricio Soria, Tucho Antelo, de temas de indisciplina. ¿Hubo eso? ¿Eres consciente? Como te digo, yo pienso que Guavirá no cuidó sus joyas. Porque yo en Guavirá estaba haciendo gol, era el goleador de Guavirá. No me cuidaron. Creo que tengo, como todo ser humano, fallas, sí, pero... Disciplina, no, tú tienes que conocer a Kevin Mina. Porque habla muchas cosas de Kevin Mina y tú conoces, cuando ya me conoces, dice, esa no es la persona que habla. Y bueno, dice, pero disciplinado no soy. Soy una persona alegre, me gusta. Creo que yo transmitiendo esta alegría, yo pienso que te estoy aportando a tu vida. ¿Tú fuiste indisciplinado en Guavirá? Me creo que no es indisciplinado, sino que tomé un personaje de Guavirá, el Kevin Mina, que hace goles. Y muy alegre, muy, ¿cómo te digo? Hice goles, me hice conocer rápido en Bolivia y nunca hice como ciertos jugadores hacen, hacerlo en mi casa, sino que yo me exponía. Me iba al shopping, pero no iba, si iba al shopping, iba a un comedor, me sentaba a un comedor, pero el comedor había bar. Ajá. ¿Me entiendes? Ah, okay. Y ahí ya conformaban como que Kevin Mina está en algo. Que... Pero no bebías en temporada de no, de normal. De torneos. Sí, cuando yo estoy a leer, digamos, te marqué dos goles y lunes entrené mañana y por la tarde salgo con mi esposa y como algo, le digo, mira, un vino, nos tomamos un vino. Y me saco una foto tomando una copa de vino y eso acá lo toman mal, ¿no? Uh-huh. Es normal, ¿me entiendes? Que tú te tomes un vino porque somos seres humanos, pienso yo. Seguimos en esta Agenda Sports de previas de copas. Ya vimos todo lo que nos depara en la noche la Copa Libertadores con Bolívar frente a Palestino. Palestino-Bolívar, para decirlo de forma correcta. Pero también es jornada de Copa Sudamericana. Tenemos dos partidos. Veamos primero la placa que tenemos para ustedes, porque es el primer encuentro que se juega en Viña Ingenio de Copa Sudamericana. Copa Sudamericana, Grupo A, Always Ready contra Independiente de Medellín, hoy a las 10 de la noche.
a las 22 horas el partido. Así llegan los equipos, así llega el conjunto millonario, así llega el equipo colombiano esta noche al Titán de Villa Ingenio. En medio de una ligera calma, Always Ready cerró entrenamientos. Los millonarios buscan dar vuelta a la página tras su eliminación de Copa Paceña. El equipo ahora se enfoca en su participación en Copa Sudamericana. Recibe este jueves al Deportivo Independiente Medellín. Mentalizar no solamente en ese partido, sabiendo que es un partido muy importante y pensando en positivo, ¿no? Más que todo, y intentar sacar el mejor resultado del local. Esperemos que pueda ser así y el equipo refleje todo eso. El director técnico Flavio Torres no tuvo mucho tiempo de trabajo con el grupo, por lo que apostará a mantener la base del equipo. No tendría, la verdad, una opinión sobre eso. Pienso que son decisiones que no las tomamos nosotros, que no están en nuestras manos, así que con el que nos toque estar al mando, nosotros tenemos que estar predispuestos al 100 siempre. Por lo visto, en el cierre de práctica se mantendría la línea defensiva. Always intentará controlar el medio campo y apelar a la velocidad de sus jugadores. Wesley Da Silva y Iron del Valle estarán en el ataque. Por la primera fecha de la Copa Sudamericana en el Grupo A, Deportivo Independiente Medellín visita a Always Ready. El equipo colombiano tiene 6 bajas para este encuentro y después de 6 años regresa a Bolivia Alfredo Arias. A mí en lo personal me da ventaja, siempre el conocimiento es mejor que el no conocimiento. Me da ventaja a mí. Está a ver si yo se lo puedo transmitir de la mejor manera a mis jugadores y que a los jugadores míos les dé la ventaja. Eso sería lo importante, porque acá lo importante es el jugador de fútbol. El técnico uruguayo sabe de las virtudes que tiene el rival de turno. Mi opinión se basa en la estadística de ellos, que es muy buena. Y mi opinión no tiene que ser teñida por ningún, si hay malestar o no en su equipo, nada, porque al igual que nosotros vienen de perder, pero tienen toda la ilusión y la esperanza de ganar, entonces tenemos que estar muy concentrados, nosotros tenemos que jugar mejor que ellos para ganar y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Independiente Medellín cerró prácticas en la cancha de Oriente Petrolero. La llegada a la Ciudad del Alto está prevista para el mediodía de este jueves. Estos van a ser los árbitros del partido de Always Ready contra Independiente de Medellín. El árbitro será Flavio de Souza, primer asistente Nailton de Souza, segundo asistente Launderson Lima, cuarto árbitro Ramón Abati, en el VAR estará Rodrigo Guarizo y en el AVAR Diego Pombo de Brasil. ¿Cuándo le vamos a poner el acento de portugués, muchachos? Lo aprecian. En otro momento. Ahí está el equipo arbitral brasileño, entonces, aquí en Copa Sudamericana, en Villa Ingenio, el encuentro que tenemos preparado. El encuentro que se va a vivir en Villa Ingenio. No está generada la misma expectativa de Copa Libertadores, obviamente, porque ya es el tercer partido internacional. Y además porque el clima que rodea a Always Ready ha quedado enrarecido por lo que ha pasado el fin de semana. De a poco están tratando de meterse, o han tratado de meterse netamente en lo deportivo, pero es difícil, salen comunicados todavía, hay todavía muchas dudas por resolver, pero esto no para, no tienen que jugar igual esta noche, tratar de ganar para tener alguna chance de clasificar o de quedar segundo para jugar playoffs, y para eso es importante sumar los 9 puntos en condición de local. También debuta internacionalmente, o por lo menos contra un equipo de fuera del país en torneo internacional, Real Tomayapo, que va a jugar contra el Delfín. Copa Sudamericana, Grupo C, Real Tomayapo contra Delfín, hoy a las 10 de la noche también. También a las 10 de la noche, tarde los dos partidos. Vamos a ver cómo llegan los equipos, cómo llega Tomayapo y cómo llega su rival, el cuadro ecuatoriano. Real Tomayapo cerró prácticas de cara al compromiso por la Copa Sudamericana ante Delfín de Ecuador, compromiso que se celebrará este 4 de abril a las 22 horas en la ciudad de Tarija. No, sí, creo que es un equipo conocido por su juego. Sabemos que van a venir a querer proponer aquí, pero nosotros trabajamos estos días pensando en eso, trabajando en nuestras fortalezas y hacernos fuertes de local. Los jugadores están enfocados en sumar 3 unidades, puesto que se quiere arrancar con pie derecho, haciendo respetar la localía. Todos los compañeros están trabajando para eso, el que le toque jugar en Copa como en la liga local, creo que lo va a hacer de la mejor manera, así que con calma, paso a paso. Hoy pensamos en Delfín y seguramente estamos en casa y esperemos que vamos a respetar la localidad.
Los dirigidos por Cristian Arán llegan casi completos de cara a este compromiso, siendo la única baja por lesión la del jugador Paul Arano, el cual aún se recupera de una molestia en la rodilla. Delfín de Ecuador hará su estreno en la fase de grupos de la Copa Sudamericana este jueves, cuando a las 22 horas visite a Real Tomayapo en el cuarto centenario de Tarija. El cetáceo ecuatoriano aseguró su espacio en la etapa de grupos al vencer 2-5 al Deportivo Cuenca en la fase previa. Llega a este compromiso después de empatar sin goles con el mismo rival en la Liga Pro Ecuatoriana. Y un equipo boliviano que quizá no se conoce mucho, pero si han clasificado es por algo. Quizás hacen fuerte con 1.700 metros de altura, entonces hay una variación. Pero dentro de todo bien. Vamos a pelear de igual a igual, vamos a tratar de hacer una buena copa y ver la posibilidad de estar entre los dos de arriba. Una de las ausencias más notables ante el Tomayapo será la del argentino Brian Oyola, que fichó por el Barcelona de Ecuador después de la goleada al Deportivo Cuenca, y es probable que en su lugar ingrese el ecuatoriano Eric Zúñiga. Los ataques de la visita serán posiblemente comandados por Justin Armán y José Angulo, este último autor de un doblete en el 2-5, y también formará desde el inicio el arquero Brian Heras, que tuvo una participación destacada en el reciente empate a cero ante los Morlacos. Bueno, el Delfín de Malta. Nosotros nos dicen altura en Tarija y nos parece claro, una reír, locura, pero sí hay algo de altura claro, en hay. Tarija. Está entre las ciudades de 1000 a 2000. 2000 y 1800 me parece más o menos, sí. Pero a ver, allá compite contra equipos de Quito. Claro. Tarija es mucho menos. No, y Delfín ha venido a jugar al Palacio alguna vez contra Bolívar. Claro, en 2018 compartieron un grupo. Sí. Así que es un equipo que, como todos los ecuatorianos, está acostumbrado también a la altura. Bueno, ahí están las previas. Entonces, hemos vivido lo que se va a tener una jornada cargadita de fútbol. A las 8, Bolívar visita a Palestino. Y a las 10, Always Ready y Real Tomayapo son locales en Copa Sudamericana, para que no se pierda ningún detalle. Vamos a nuestra segunda pausa aquí en Agenda Sports, que sé que nos queda alguito más antes de comenzar nuestra jornada. ¿Tu mejor entrenador en Bolívar? Llevo muy poco tiempo con Flavio, entonces no lo saco de este lugar. Es alguien que hoy me está brindando un montón de cosas y creo que va camino a poder ser uno de los mejores, no tengo dudas. Pero mi mejor entrenador en Bolívar fue Sago. Porque en definitiva el mejor entrenador es el que considero yo que es el que consigue sacarle a uno lo mejor. Y algunos nos sentimos cómodos de una manera y cómodos de otra. Esto no habla de que Beñat era peor entrenador o que cualquier otro era peor entrenador que Sao, sino que Antonio a mí, me brindó lo que Patricio necesitaba para poder brindarle lo mejor al equipo y sacar su individualidad en su máxima expresión. Y Antonio me daba lo que te digo, continuidad y confianza, que es lo que yo siento que necesito para mostrar mi mejor versión. ¿Y tu mejor decisión tiene que ver con venirte a Bolivia? Sin dudas. Venirme a Bolivia fue la mejor decisión de mi carrera porque por un todo que hizo que hoy yo pueda disfrutar, como te digo. No fui más feliz en Santos que lo que soy en Bolívar, ni cerca. Por eso... a veces la gente cree que estar en el Manchester es mucho más feliz que estar, y no es solamente lo deportivo, son un montón de cosas que constituyen a un jugador, que un jugador sea feliz y que lo más importante como ser humano, vivas cada día feliz, que en definitiva es el objetivo, estés contento, porque estar en un lugar que solamente te lleva a que quizá para el afuera sos una cosa, pero dentro tuyo vos no lo estás disfrutando y no sos lo que todo el mundo cree, es lo peor que te puede pasar. Y yo, ¿tu mejor entrenador en Bolívar? Llevo muy poco tiempo con Flavio, entonces no lo saco de este lugar. Es alguien que hoy me está brindando un montón de cosas y creo que va camino a poder ser uno de los mejores, no tengo dudas. Pero mi mejor entrenador en Bolívar fue Sago. Porque en definitiva el mejor entrenador es el que considero yo que es el que consigue sacarle a uno lo mejor.
y algunos nos sentimos cómodos de una manera y cómodos de otra. Esto no habla de que Beñat era peor entrenador o que cualquier otro era peor entrenador que Sao, sino que Antonio a mí, me, como te digo, me brindó lo que Patricio necesitaba para poder... Contigo disfruta de la red 4G LTE, internet con velocidad, calidad y cobertura. Tigo, vámonos a ver las noticias del día. Pablo Lavallén quiere contar con todo el plantel a disposición, por ello prioriza la recuperación en sus dirigidos pensando en el duelo ante San Antonio de Bulo Bulo. Supimos nosotros hacer las cosas bien, con la experiencia adecuada y con los goles que fueron en momentos muy, muy oportunos. Creo que esto nos motiva muchísimo, hay que descansar, sí, y obviamente hay un equipo grande acá que es amplio, sobre todo porque necesitamos de todos van a jugar y estos son momentos para que todos aportemos y podamos sin duda ya buscar una clasificación el viernes. El Tigre, con dos partidos pendientes en la Copa Paceña, de ganar ambos, es líder de Grupo B. Lo que venga, pero siempre es bueno ganar lo que resta. Ganamos los dos partidos y seguro que entraremos primeros, así que esa es la intención. No pensamos de que vamos a entrar segundos para... Y si toca, pues lógicamente no quiero apresurarme a decir las cosas, siempre hay que tomarlo de la mejor manera. Estoy seguro que vamos a hacer las cosas bien, ya primero contra Bulo Bulo, que es el pasito para la clasificación, y luego ya nos enfocaremos en buscar lo que es el primer puesto para tener una accesibilidad para el siguiente ronda. Triberio, Ursino y Lino suman dos cartulinas amarillas en la Copa Paceña. De ver la tercera ante San Antonio de Bulo Bulo, pueden perderse el próximo partido. El cuadro cochabambino sabe que esto es paso a paso. Esperan asegurar el primer lugar frente a The Stronger en la ciudad de La Paz. Ya estamos clasificados, ya dimos el primer paso. Ahora tenemos que también tener la tranquilidad necesaria para poder primero terminar bien esa primera fase y después, toque el rival que nos toque, poder hacer los análisis correspondientes, poder estudiar bien el funcionamiento del equipo rival. Los jugadores de San Antonio están conscientes de lo que significa The Stronger y saben que será difícil sacar unidades en la ciudad de La Paz. Poder ir a La Paz y tener un panorama y tener un parámetro de cómo nos va a ir en un reducto tan difícil para que ahí sí podamos ya tener la certeza de que sí, podemos llegar y podemos aspirar a pelear ese título. Entonces, el día viernes va a ser un buen examen para San Antonio. La mentalidad del cuadro del Trópico Cochabambino está en terminar como primeros de su grupo y llegar lo más lejos en el torneo de apertura. La agenda del día: 8:30 Vida Fit, a las 9 el Chiringuito, 12:30 las noticias, 13:30 Ritmo de Fútbol, a las 2 Granada-Valencia, 15:15 Chelsea-Manchester United, a las 6 Rosario Central-Peñarol, Caracas-Mineiro, Garcilaso-Metropolitanos, a las 8 Talleres-Sao Paulo, Liverpool-Independiente del Valle, Palestino-Bolívar, el recomendado del día, 20:30 las noticias, 22 horas Tomayapo-Delfín y a la misma hora Laboratorio Fútbol. Ahí tenemos toda la programación, un día cargadito de fútbol. Como siempre, chicos, ha sido un placer. Como siempre, hasta mañana. Nos reencontraremos mañana después de esta linda semana de copas. Buena jornada para todos.